Vamos de pesca, señores. I always tear it up every time I take it off. You got three arms or what? Yeah. Four arms. Nos vamos de pesca, señores. Pasamos a recoger a Roberto. I had two. I took that one off. I didn't know. Son las 7 y 8 de la mañana. Está un poco oscuro todavía. No sé cómo se mira aquí. Pero vamos a pescar salmón. Llevamos el bote. Así que nos vemos en la rampa. Vamos a manejar 2 horas y media. Así que ahorita nos amanece en el camino. Señores, ya estamos en la rampa. Vamos a hacer un bote y a buscar un punto para pescar. Pero por si me toca bajarme al agua, me estoy poniendo mi traje. Están pescando, está lleno de salmones todo, ¿eh? ¿Qué te pasa a ti? Porque hasta ahorita venimos en el bote. ¡Wow! La cámara no le hace justicia a toda esta hermosura. Hay bastante salmón, señores. Nada más de que tenemos que poner mucha atención para no montarnos, porque el agua está bien, bien baja. ¿Viste que de la boca lo traía? Traía uno de la pura boca, señores. Puro bien lo vi, donde venía así. Y lo hice enlazado. Vamos a intentar sacar otro. Pero ahí están, ya vimos. Tiro allá. Y lo dejo venir suavemente y termino levantando aquí. Oh, sí se pueden ver en la cámara. ¿Sí se logran ver? Uh-huh. Oh, wait a minute. You got a dead one. You got a dead one. It's dead. Oh. It's like a... Dale, Roberto, enrolla. Traes uno muerto, ese rano. Ahí déjate. I like it because it's fighting, Randy. Huh? What? Viene de la cola también, ¿va? Oh, bueno. Este Roberto sacó uno ahí, señores. Yeah.
Oh, right there in the tail. He's about dead. Está bien chula, es una hembra. Would you keep that one if he wasn't? He looks too dead. Yeah, it's too old. He's a female. I don't know. Okay, Roberto se saquitó el cero. Oh yeah, it's dead. No se preocupe. Muerto. ¿Dónde? Parece muerto. 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 Han muerto. Del cansancio. Yeah. Oh. Muerto, dice, apenas lo entregó. Muerto. Oh, no, muerto. Muerto. Para estar muerto te costó. Ahorita lo vamos a extrabar y lo vamos a ver. ¿Te costó sacar a este, Robert? Sí. Oh, ¿ya lo volviste a traer? ¿Ya lo sacaste dos veces, man? Ok. Este lo liberamos, señor. Ay, se fue. Venía de la boca de abajo. Sí. No venía de la boca. Oh, my God. Venía de la cola. No venía de la cola. Yeah, went in the cola. Venía de la boca de abajo. Venía. Roberto trae otro muerto, creo que es el que trae. Y lo trae de la cola. Okay. Ya se están. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Ok. Miren, pues se los vamos a enseñar, señores. Les vamos a enseñar el pescadito este. Este es un macho. Miren, tiene la boca algo curviada y los dientes más agresivos. Este es un pescado, es un macho. Ya miren la cola aquí. Todo esto aquí, ¿ve? Es seña que él ya estuvo haciendo nidos. Y eso que está echando es lo que se ocupa para fertilizar los huevos. Así que este se podría comer. Ya tiene unas cuantas semanas de que vino del lago, pero venía de la cola. So, es ilegal llevarnos este pez. Así que lo vamos a regresar al agua. Nos la vamos a comer. Por lo menos está divirtiendo Roberto. Déjalo que se canse. Déjalo que se canse. Okay, what we're gonna do is déjalo, si saca mucho hilo me voy para allá atrás con el bote. Señores, Roberto tiene uno y ese sí se viene de la boca, creo que está bien legalito. Vamos a ver. Bravo, mira tu hilo. Me trae de la pura boquita. Y está bueno, ese sí. Mira, muy bueno ese pescado. Trata de meterlo en la mesa. Ahí lo trae. Cuando llegue a la net lo tienes que dejar ir. Yeah. Buen trabajo, Roberto. Señores, tenemos uno, ahora sí tenemos uno en el bote. A good size. Buen tamaño. Wow. Y este sí está legal. No, muerto. I'm muerto. A Randy estaba echando. I know, he splashed me. My food is wet. I got Randy estaba echándose un desayuno ahí. Y lo bañó de agua, pero lo queríamos sacar porque queríamos tener uno en el bote para la cena. Así que buena, Roberto. Ese sí, te echaste 100 puntos. That's a nice one, huh? Don't lose it.
No lo pierdes el pelo. ¿Lo vas a agarrar frío, esto o le vamos a pasar la pita de una vez? Le pasamos la pita, va. Mejor de una vez para no arriesgarnos. Aquí no me está jalando tan rápido. Tirarle más peso. Ay, se les va a meter. Yo creo que es más frustrante verlos, ¿no? Hay enough mouths out there. People say, "Oh, yeah, we don't see it." Yeah. Oh no. Randy, look here. Carefully. It's under a limb? Yeah, it's under a tree. Fish is still there? Yeah. Okay. Yeah. What? Oh, no, no. Yes, it's Travoy. Yeah. Okay. Reel in, Randy. Reel in, reel in. I got it. Yeah. Oh, there it is, over here. Yuhu. Pásamela aquí, vete. Yo tengo la línea fuera, no la puedo enrollar. ¿Dónde? Oh, no, no, no. Oh my gosh. Good job, Randy. Just keep it up. There you go. Keep reeling. I like it came off. No, no, it's there. Still there. You can do it, Randy. Come on, you can do it. You can do it. Señores, el invitado especial tiene uno, así que lo está teniendo. Por el que habíamos venido. Ok, ten tú. Yo muevo el bote. Ok. Ya, yeah, solo siéntate ahí tú. Coming, he's coming. Ok, real, Randy. Oh my god, thank you! Ok, cuidado, te calles, Roberto, no importa si te vas a okay. Por ahí pares. Espérate, te voy a dar la vuelta. Randy, be careful. Okay, Randy, el pelo está jalando. Wow, it's big. No, 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 no. We did it, Randy. Cuidado, Randy. Be careful. Let me go. No lo puedo. Ahorita se los vamos a enseñar. Bien, aquí nos vamos a anclar allá. Let me see. That's a huge one. It's toothless. It's everything. Look. When it comes from there, Randy, it's easy, see? Yeah. Right in the mouth. I think it's good. Yeah, it's good. Yeah. Por aquí agarró uno, Randy, otro más. Este sí lo peleó más fácil. Ya está más veterano. Give me a little bit of line. Está más veterano este. Ya cumplió bastante con su propósito y ahora vamos a aprovechar su carne. Ok. You don't want to hold it? That's all right. It's heavy. Ok, enséñaselos por aquí de cerca, mira. Ok. Vamos a meter al ensayo entonces. Too much fertilizer. Pesa mucho, dice Randy, y ya no quiere detenerlo. Lo dejó sin fuerza, ya no quiere. No more energy. Only energy. No more energy. Randy, ¿cuántos años? Viejito. 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 Está viejito ya, Randy. 67. 67. Abuelo.
Ahí está. ¿Tienes? ¿Qué está este? Comiendo ahí. Y estaba entero. Estaba bueno. Ahí déjalo, ahí lo voy a. Ahí lo voy a. ¿Tenés tu caña? Miren, señores, hay un pescadal allí, pescadal, pero no caben más pescados en el río. Ahí se mira. Y por ahí la señora me está ahí peleando conmigo, que dice que no. Que no puede tirar de ese lado. It's crazy, right, Randy? So many fish down there, and we can catch one. Oh, you got one. The left. I'll tell you. No, it's not. Tenemos uno, señores, vamos a ver si lo logramos sacar. Agarra la net. No, tú grabas, Roberto. Oh, mira qué chulo. Préstame la aquí, por. Cuidado, tía. Se fue. De. ¡Ay, no! ¿Se fue? The rod. Fell in the water. Roberto botó la caña, señor. Yeah, I fell in the water. Ask them if they see a rod. No, no. Lástima, va a salir caro este pescado. Ojalá y lo saquemos. Lo voy a levantar. Lo voy a levantar. Ahí, ahí, ahí. Bien, está bien. No, bien, porque el bote. Sí. Aquí está. Baja la neta, baja la neta. Ok, lo voy a subir otra vez. Subirlo más. Ahí está. Oh, se salió él. Entre ya van porque se bajó más. Está grande, señores. Viene bien pegado, es un pescado legal. Y se fue a topar con otro. Viene bien pegado. Vamos a ver si lo logramos. Vienen bien pegados, digo yo, cuando viene de la boca. Ok, Roberto, ahí. Ahí. Yo creo que no, no. Vi enganchado, pero no vi a. Es una hembra. No, es un macho. ¿Es un macho? No había grabado, no estaba en grabación una captura mía, qué bueno que salió ya cuando íbamos de camino, paramos un ratito aquí. Lástima que se fue la caña. Lastimosamente, salió caro el salmón, pero le voy a regalar esta caña a Roberto, en vez de la mera profesional le voy a regalar, para que no se mete la caña de él. Ahí están y ahí no están. Puedo sacar ahorita, uno. Ahorita vas a. Ya no, aquí te grabo. No. Chulada de pescado, sí. Roberto. That's big. Yeah. That's good now. Oh no, you cut. ¿Te cortaste? No, la sangre. Oh, ok. Echamos este. Y este sacamos harta de. Andan unos monstruos allá, ve. Y ese ni se mira grande, ya. Yeah. No, shihan. Wow. Bueno, dale, pegale. Vamos a grabar aquí. Yo los toco, pero mira.
presión que me están dando los dientes. ¿Qué? Voy a sacar uno. Three dogs, y'all catch one. That's illegal. Why can't you tie a bunch of hooks on there and throw it out there? Ahí está. Oh, man. Look at him. He just threw it at him. Snagging. Now he's in the tail. Yeah, you see it, right? Traigo un elefante, señores, un elefante es lo que traigo. Lo tuve que detener porque ya me había sacado casi la mayoría del cine y venía de la otra boca equivocada. Ahí está. Va. Vaya pues. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Estuvo bueno. Pues nosotros ya le compramos. Yo mismo las hago de volada, las hago. Oiga, huevo. That looks like the eggs. Yeah. You can fish with that too. Really? The salmon, ¿sí? ¿Le ira? Ahí lo tiene. Míralo. ¡Ay, se le sale la neta! Peleale. Oh, man. ¿Qué es eso? Dale. Ahí atrás. Incluye. Se fue. Bueno, levanta la caña. Es que la otra mosca. La otra mosca se viene. Es que tú tienes que enrollar. Levanta la caña. Levanta la caña. Otro lado. No le aflojes tanto si no puedes. No tiene que ir a parar. Se le hizo. Y bastante bueno. No. Es el cool salmon. Ilegal, mira. Sí. Ahí tiene la mosca en la boca. Pero este carrete como que algo está. No. Él dio hilo porque lo trabajó. Y qué bueno porque la línea está mala. Oh, fue pura chiripa para que lo sacaste. Así que la línea de ese carrete la tenemos que cambiar. Porque ya está bastante dañado. Oigan por allá, dice que le quite la mosca porque va a volver a tirar. Ya se picó. Lo voy a agarrar, pero bueno, ya agarró Randy, ya agarró Roberto, ya agarré yo, ya agarró Sandy, así que de eso se trataba. Divertirnos un día, ¿va, Roberto? Sí. ¿Cuántos agarraste, Roberto? ¿Llevas dos, no? Llevo dos, pero. Pero sacaste bastante, ¿no? ¿Como qué? ¿Cuatro, cinco? Sacaste el primero. Primero, bueno, ¿no?
vamos a, creo, un ratito más y ya nos vamos a ir porque cada vez se hace más tarde y vamos a terminar llegando tarde a la casa. Así que nos vemos, creo que ya en la cocina. Nos vemos en la cocina, señores, ya en la cocina, ya pescado, ya llevamos. Así que Randy, nos vamos para la casa, Randy. Sí, vamos. Vámonos entonces, vamos a ir a ver si cocinamos un par de filetes de salmón. Allá están los machos, mira. Ya estamos, señores, aquí, ya subimos el bote, salimos del agua por fin, entre que nos íbamos y no nos íbamos y seguíamos tirando, pero gracias a Dios fue un día muy exitoso de pesca. ¿Cuántos ya agarramos? Como 7 o 8. 7, creo. No en cantidad, pero la verdad que fue un espectáculo. How was it, this day? Oh, it was great. You never do fish, salmon fishing before, right? No, never. So you like it's it? Fun, yeah, I like it. Okay. It's a little cold there. So sí, good. Randy, es de Georgia, entonces allá es caliente. Allá está como 75, yeah, 75, 75. Más o menos Fahrenheit. Y aquí estamos en los 40, 50, yeah, 40 maybe. Entonces sí siente un poquito de fría, más estando en el agua es bastante fría. Pero creo eso era la idea, que Randy mirara un poquito sobre los salmones. Y vamos a ir a ver si cocinamos, Randy. ¿Ah? Aquí vamos a limpiar el pescado ahorita, mija, ¿ok? Luego hablamos, mamá. Gracias. Cinco ahí, señores. Miren, lo que vamos a hacer es de que vamos a ir a que los arreglen ahí. Hay un señor que los arregla, cobra $3 por salmón y así no llevamos trabajo para la casa, ni llevamos abono en esta ocasión para los árboles. ¿Una sola hembra va? Creo que sí. Solo una sola. You did it, Randy. Well, today? Yeah, kind of, sort of. Oh. I got my busy times and I got my slow times. Like everything. Busy times on the weekend. Yep. Busy times. And I don't work weekends. You were 16. Yep. How old are you now? Add 46 to 16. I'm not good at math. I'm 62. 62. Wow. That's why you just do this. Hey, miren. He's fast. Él es rápido limpiando los salmones. Ahorita lo vamos a grabar. Mm-hmm. Se secaron ahí. Then you want them naked, right? Yes, please. Bueno, lo que hice aquí fue lavarlos, los sacamos de las ensartas, los lavamos y a él se encarga de filetear allá. Ya le pagamos $3 por pescado y lo lleva haciendo, dijo él ahí, 45 años parece.
empezó a los 16 años. So, ahorita les voy a enseñar ahí. Interesante, Roberto, limpiándolas. Las ensartas para la siguiente vez, Roberto. Para pasado mañana. Pasado mañana. Vamos a venir pasado mañana. Ok. Miren. That's a professional filet. I'm not a professional. Well, you're doing it 46 years. 46 years. And I'm still learning. Yeah, that's true. We always learn. But see how easy you do it? I try, you know, sometimes I do it and I just took a whole day to do a couple of times. Wow. Así de fácil, miren. Te da la vuelta. Hey, you're just taking lessons is what you're doing, recording it. You're going to put me out of business is what you're going to do. I don't think so. Así de fácil. Fácil, fácil. Dice que estoy grabándolo y para yo agarrar lecciones de cómo se filetea. Y así le voy a quitar el negocio, me está diciendo. No, nada más está bromeando. Bueno, nos miramos ya ahorita con un filete de esos en la cocina. Ahora sí, en la cocina. Bueno, amigos, ya estamos en casita. Miren, les voy a enseñar aquí. Miren cómo se mira esto. Ya está bien condimentado. Oh, le vamos a dar. Ok, ahí le dimos más poder a la hornilla. Miren lo que tenemos aquí. Dos barras de margarina. Y este salmón lo vamos a cocer lentamente. Lo vamos a echar ahorita aquí y vamos a cocerlo prácticamente lentamente. Ahorita les voy a enseñar aquí. Miren, prácticamente vamos a hacer esto. Miren. Ahí quedó. Esto lo vamos a dejar aquí a fuego lento, que la margarina se le penetre y hasta cuando ya esté sacando como una costra la parte de abajo de doradito, entonces le vamos a dar su primer vuelta. Así que va a tomar un tiempecito. Les enseñamos ya unas imágenes aquí más adelantaditas. Amigos, amigos, en lo que está el pescado, mi mamá llegó por aquí y se hizo unas pupusas, ¿verdad, mamá? Ajá, pupusas. A ver, sacando las acabamos de jalapeño, miren. Queso de asada con queso, de frijoles con queso. Sonia hizo chocolate, pupusas de loroco. Para que las probara el amigo Randy. Loroco. Es que se hicieron unas pupusas de loroco. Y le digo yo que él tiene que ir a una tienda y buscarlo. Para hallarlo como Lorocation, que lo busca. Lorocation. Miren. Unas pupusas. Esas mientras ahí está el salmón, los chicharroncitos de salmón. El salmón, ¿verdad? Lo tenemos allá, a fuego lento. Así que en breve momento les enseñamos allá, pero. Para mientras esto. Ahí, un chocolate. Un chocolatito, pancito. Ay. Pero falta lo mero bueno, la pesca de hoy tiene que terminar en comiendo salmón. Así que nos vemos en un ratito. Señores, ya tenemos esto casi los primeros pedazos listos. Vamos a dar aquí su pedazo a Randy porque Randy tiene que dormir. Porque tiene que salir, va a volar mañana para Georgia. Así que vamos a hacer que lo pruebe. You want to taste that one? Ah, go get it. You want this one? Yeah, I'm on now. Okay. Yes. Un tenedor? You'll just find this one. Huh? I'll just see that one.
No, eat both. Yeah. Alright, thank you. Good. Or you're too full. I'm full, but I eat it. If you don't have to. No, I'll eat what I can. Okay, it's okay. Good. So Randy ya comió unas pupusas y entonces está un poco lleno, pero va a probarlo porque tiene que ir a dormir. Okay. La hora de la verdad, okay? Try it. It's hot. Careful. It was hot. I tell you to be careful. It's good? Fresh salmon. Very good. Oh, yes. That's good. That's fresh salmon. Is the seasoning good or is it salty? You need lemon and a little salt? Maybe lemon, no salt. No salt, lemon? Okay, let's go. I'll go get some lemon. Este de aquí, mira, se mira más doradito. Va a hacer el esfuerzo, Leo. Ay, se le rompió. Está caliente. ¿Cómo está, Leo? Leo, espérese. Mire, le falta esto. Tiene buen sabor. Y se los usamos estos platitos que nos quedaron del cumpleaños de nuestra chiquitina. Por eso miran este tiradero acá. Estuvimos de fiesta. También mi mamá lo va a probar. Vamos a echarle esto. Thank you. Falta limón. Good, Randy? Let me try it. Really good. The burn part? I like the burn part too. Ya le quitamos a Randy un pedazo. Oh. That is good. Está buenísimo. Buenísimo, está. That's good. Del Miren, agua al plato. Por ahí es que hablamos, hablamos unas palabras ahí en inglés, porque Randy habla inglés, pues, pero la verdad eso está buenísimo. ¿Qué tal le pareció, mamá? Está excelente, muy buen sazón, buen sabor. Así que nosotros vamos a, todavía nos falta aquí, miren, vamos a seguir cocinando esto a fuego lento. El secreto es cocinarlo a fuego lento, ese es el secreto. Así que vamos a seguir con esto, para eso pescamos, para eso hacemos estas actividades y aprovechamos a llevar las cámaras para grabarles ahí y que ustedes puedan entretenerse un poco con estos videos. Pero no estamos haciendo nada de lo común. Esto nosotros lo hacemos en nuestra... Decidimos ir a pescar y lo hacemos. ¿Verdad? Entonces, es parte de nuestra vida. Eso es lo que les quiero dar a entender. Así que muchísimas gracias por haber visto este video, estar en este video. Vamos a tener más videos por ahí. Si les gustó, suscríbanse, dejen un like. Y pues eso ha sido todo el día de hoy. Que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes y pues nos vemos en una próxima aventura. Que Dios los bendiga.